Hola, muy buenas. No tenía el micro encendido, con lo cual me vuelvo a presentar. Estamos haciendo el diplomado de textos antiguos. El diplomado de textos antiguos hoy lo voy a hacer en versión abierta porque hay mucha gente que me ha preguntado qué es exactamente lo que estamos enseñando en el diplomado de textos antiguos. Bueno, el diplomado, lo que estamos haciendo es un análisis contemporáneo del Lin Shu. Estamos usando varios Lin Shu, no uno, sino varios Lin Shu, ¿vale? Las traducciones de varios colegas y lo que hacemos es analizar el capítulo bajo los conocimientos modernos. Ustedes saben que el Lin Shu está escrito de forma de comentario, donde vamos a ir viendo cómo el ministro o el médico, dependiendo de las traducciones, comenta o hace preguntas al emperador amarillo. Evidentemente, este libro no fue escrito por Juan Bing, ni mucho menos, fue escrito por varios médicos contemporáneos que no se sabe muy bien la época, desde el 400 antes de Cristo, seguramente hasta el 200 después de Cristo. Fueron participando muchos autores y de alguna forma confeccionaron el Nei Jing y sus dos libros primordiales, el Wen y el Lin Shu. Nosotros estamos haciendo un análisis totalmente del Lin Shu. De hecho, fijaros, aquí tengo solamente los 10 primeros capítulos, ¿vale? Los 10 primeros capítulos del Lin Shu. ¿Por qué tan grande y tan gordo? Porque lo hemos ampliado. Se supone que el médico, el emperador le pregunta al médico sobre temas que tienen que ver con la medicina. El médico le contesta. ¿Qué pasaría si en esa conversación pudiera aparecer un científico moderno, es decir, un biólogo contemporáneo? Pues seguramente ese biólogo podría sumar explicaciones a las que el médico Kipa le da al emperador. Esas explicaciones que se suman es lo que han hecho que de 10 capítulos hayamos hecho un manual solamente de 500 páginas en este fantástico libro. Hoy estamos analizando el capítulo número 22. Capítulo número 22 empieza después de un parón que hemos tenido todo el mes de agosto sin ninguna actividad. Y empezamos con el análisis del capítulo número 22. Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir material, ¿vale? Todos los alumnos del diplomado, por supuesto, tienen el material por capítulos en sus Vamos allá. Ok, ahí tenemos. Por otro lado, este diplomado empezó hace 22 clases, evidentemente, estamos en la clase número 22, pues hace 22 clases. Nos quedan aproximadamente unas, creo que son, ahora os lo digo, exactamente cuántas quedan. Y claro, cada clase aproximadamente es un capítulo. Y nos quedan aproximadamente pues unas 8, 7, 6, unas 60, 55, 60 clases. ¿Okay? Así que lo que vamos a hacer es seguir, ¿vale? Si algún alumno está interesado en engancharse al diplomado, no tiene ningún problema, me lo puede pedir. Yo por privado le informo de cómo puede obtener las 22 clases anteriores, todo el material didáctico, y reengancharse a las siguientes 80 clases que quedan. Ya os garantizo yo que es súper económico. No estamos cobrando prácticamente ni vamos, ni no sé, creo que son 100 euros todo el diplomado, son 80 clases, imaginaros. Bueno, vamos a pasar al análisis. A ver, vamos a cortar los micrófonos. Veo por ahí que hay gente que tiene el micrófono conectado. Andrés Ortega por aquí. Cortamos micrófonos, silenciamos a todos. Ok, todos silenciados. Capítulo 22 para mí es uno de los capítulos, la verdad que me gustó mucho porque de alguna manera lo 22 tiene que ver mucho también con la especialidad, ¿no? Que yo a lo largo de los años he ido tomando. Tiene que ver con los desórdenes mentales. En este capítulo es donde nos empiezan a hablar de la locura o de la enfermedad Quan, de la enfermedad Dian. Y la verdad que cuando la analizamos de forma profunda, nos vamos a ir dando cuenta de muchos matices que estas enfermedades pueden tener o cómo los antiguos, de alguna manera, lo expresaban. Siempre en este tipo de libro, vamos a ver que
añaden cosas que no tienen que ver con el título, ¿okay? Esto tiene que ver porque estos trabajos, estas traducciones, se desordenaron, se perdieron, se volvieron a ordenar, se volvieron a recapitular, y muchas veces vamos a ver que en capítulos, a lo mejor, dice, vamos a hablar de enfermedades, desórdenes mentales, ¡pum! Nos pone un párrafo que a lo mejor dices, pero ¿por qué me está hablando de esto si me tendría que estar hablando de lo que se supone que va a capitular? Tiene que ver, como hemos dicho, porque, bueno, nuestros textos son muy antiguos, se fueron perdiendo, se fueron traduciendo, se fueron. Hay algunos capítulos que se piensan que son más contemporáneos, más antiguos. Y bueno, este es uno de los problemas de la literatura antigua, ¿no? No solamente en el libro, en muchos más libros que tengan que ver con la medicina, bueno, con conocimiento central. Entonces empieza con el diagnóstico del ojo y nos dice que el borde del ojo situado al lado exterior de la cara se llama ángulo externo del ojo y el borde del ojo situado más cerca de la nariz, ¿vale? Se llama borde interno. Al borde externo le llama parte llana y al borde interno le llama parte fina. Esta clasificación, ¿vale? De alguna manera es bastante, bastante simple. Nos dice, bueno, la parte llana del ojo es la parte externa, la parte yin del ojo es la parte interna. Y tiene que ver también con yang qiao, yin qiao. Yang qiao tiene que ver con la apertura del ojo, yang qiao, vamos a ver que empieza en el pie, pero va a terminar en la comisura externa del ojo. Te dice que el yang qiao, ¿vale? Va a ser la actividad, va a ser el simpático, ¿vale? En el sentido de que activa. Yin qiao va a ser el parasimpático, va a ser el que desactiva, ¿vale? O más que desactivar, activa otras partes, ¿no? Es decir, el yang qiao nos prepara para la huida. El yin qiao nos prepara para la digestión, el metabolismo y la reproducción. De una manera, podríamos decir que uno es más anabólico y el otro más catabólico. El yang qiao abre los ojos, nos prepara para la actividad. Yin qiao cierra los ojos, nos prepara para la hipoactividad. De ahí es que en el ojo se haga esa clasificación interna-externa en relación con el yang, con el yin. También es muy importante que entendamos que el ojo es la puerta del shen. ¿Por qué el ojo es la puerta del shen? Porque el ojo, de alguna forma, aunque el ojo como tal es un órgano que pertenece al hígado, el ojo es la mirada y la mirada, de alguna manera, nos habla de la medicina antigua, nos habla de cómo se encuentra el shen del paciente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros observamos que el paciente, o bueno, el paciente no, cualquier persona, no nos puede mirar a los ojos, no nos puede mantener una vista directa a los ojos, se puede decir que tiene una alteración del shen. Esto lo vamos a ver en psiquiatría, donde nosotros sabemos que uno de los rasgos psicopatológicos más comunes en las personas que son psicóticas es la dificultad para poder mantener la visión con la persona con la cual está comunicando o está hablando. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a observar que los ojos nos está dando mucha información que tiene que ver con lo mental. Y esto en los libros antiguos, de alguna manera, ya lo decían, ¿no? Es decir, el ojo es el espejo del ser, el espejo del alma, ¿no? Y todos también entendemos que viendo el ojo, pues de alguna forma estamos viendo comportamientos, pues estamos viendo emociones, ¿no? También los ojos, de alguna manera, son la puerta de nuestras emociones y nosotros podemos ver los ojos, podemos ver qué está sintiendo, ¿no? Esa persona, ¿vale? Entonces, bueno, esto es cómo entra el capítulo. Hace un pequeño análisis del ojo y no sé muy bien por qué, pero bueno, ahí es donde, ¿vale? Nos entra. Luego, el texto, bueno, para los que sois alumnos nuevos, los textos, bueno, que vosotros no vais a tener esos apuntes, pero los textos o el libro, sí. El libro, el texto negro es el texto original, el texto negro en cursiva es el texto original, el texto sin cursiva y sin subrayado negro, ¿vale? Es el texto que nosotros añadimos. Por lo tanto, en el síndrome Tian, el libro dice, en el comienzo del síndrome Tian, alteración mental de tipo depresivo, el paciente se presenta como infeliz, nota su cabeza pesada, sus ojos suelen estar rojos,
La mirada está centrada hacia adelante y fija. Cuando la enfermedad es más grave, el enfermo tendrá sentimientos de presión en el pecho y mucha inquietud. Examinando la mirada, el enfermo se podrá observar el ataque de la enfermedad. Bueno, si analizamos estos síntomas, si analizamos con lo que hoy sabemos dentro de lo que es la psiquiatría y la psicología moderna, estos síntomas, el síndrome de Dian descrito, pues de alguna manera podría tener varias similitudes con trastornos psicológicos y neurológicos que podrían estar descritos en varios manuales que nosotros tenemos hoy en la medicina. Por ejemplo, la infelicidad, vamos a ver que tiene que ver con síntomas, ¿vale? Tiene que ver con síntomas psicológicos, síntomas de la depresión, ¿vale? Por otro lado, la cabeza pesada, la tensión, la sensación de tener la cabeza pesada, se puede asociar a estados migrañosos, tensión emocional, a estrés, ¿vale? Ojos rojos, ¿vale? Este síntoma de ojos rojos, bueno, la verdad que puede ser muchísimas patologías, desde glaucomas hasta conjuntivitis, ¿vale? Y en el contexto mental, que es lo que a nosotros nos interesaría, porque el texto no está hablando de ojos rojos de conjuntivitis, sino que está hablando de ojos rojos asociados a un trastorno mental. Entonces, en psiquiatría o en psicología, vamos a ver que los ojos rojos van a estar muy asociados a personas que o no descansan bien, no duermen bien y tienen congestión ocular, con lo cual podría estar asociado pues, a lo de cabeza pesada, a lo de ser infeliz, ¿no? La depresión. También puede ser asociado al estrés, ¿vale? El estrés en exceso también puede poner los ojos muy rojos, ¿vale? Por congestión y el llanto, ¿no? El llanto todos lo conocen. Evidentemente podría ser también secundarios a drogas, ¿no? Pero bueno, en este caso no estamos hablando de alteraciones asociadas. La mirada centrada hacia adelante y fija, ¿vale? Esto sí que es un tema muy interesante porque cuando aquí podríamos estar hablando de depresión o psicosis o esquizofrenia pasiva. La locura se dice en algunos textos locura Dian, locura Quan. La locura Dian es pasiva, es catatónica, y la locura Quan es activa, desordenada y agresiva. ¿Esto qué es? Hoy en psiquiatría, el brote esquizofrénico, mucha gente piensa que una persona esquizofrénica es una persona que va gritando, que está enajenada y que se comporta de una forma totalmente incontrolada. Bueno, eso es verdad, pero es un tipo de depresión. Hay otro tipo de depresión que la persona entra en un estado de ausencia, en un estado de catalepsia y en un estado prácticamente de hipoactividad total. Está en una fase esquizofrénica. Y vemos que el paciente queda con la mirada fija y queda totalmente aletargado. Dentro de lo que realmente se podría definir como locura Dian, ¿ok? Porque el texto. Claro, estos síntomas que el médico nos comenta, ¿no? De una manera, son síntomas muy ambiguos, muy generales, y yo lo que hago es un análisis contemporáneo con todo lo que hoy conocemos. Claro, la diferencia de hace 2.500 años a hoy es que la medicina ha avanzado muchísimo y hoy sabemos incluso qué genes están implícitos dentro de una locura Dian, una locura Quan. Sabemos qué factores epigenéticos pueden incluso desencadenar una locura Dian, una locura Quan. ¿Okay? Entonces, claro, hoy hemos avanzado mucho, pero el texto nos sirve para entender cuál sería un síndrome Dian hipoactivo, depresivo. Una depresión mayor podría ser un síndrome Dian. Una depresión reactiva no tanto, ¿okay? Pero sí una depresión mayor. Una depresión mayor, un estado de dejadez, ¿vale? Un estado de hipoactividad y un estado de catatonía, ¿vale? Pues podríamos estar hablando de un síndrome perfectamente Dian. Luego, sentimientos de presión en el pecho, ¿vale? Este síntoma se asocia generalmente a psiquiatría. Bueno, ¿okay? Normalmente ansiedad y en casos ya más potentes ataques de pánico. Por lo tanto, en una locura Dian también puede haber, perdón, en un síndrome Dian también puede haber ansiedad, por lo que estamos viendo. Sin embargo, esa ansiedad va a ser más paralizante.
Tenemos que saber que hay dos tipos de ansiedades. Hay ansiedades desorganizativas, ¿vale? Donde el paciente pierde el control de su propio cuerpo y hay una desorganización conceptual. Pero luego también tenemos ansiedades o trastornos de ansiedad, incluso de pánico, donde lo que vamos a encontrar es una parálisis, ¿vale? Una retracción y un estado de caída, ¿no? Del tono simpático. Bueno, pues ahí estaríamos hablando quizás de este tipo, ¿vale? De presión, ansiedad y comportamiento conductual. Inquietud, ¿vale? También vamos a ver que en el síndrome de Jan, la persona va a estar inquieta, va a tener ese síntoma, ¿no? De la ansiedad. Hay una inquietud que va por dentro y una inquietud que va por fuera. La inquietud que va por dentro es una sensación de que algo malo me va a pasar. Y la inquietud que va por fuera, pues es una conducta desorganizada, activa y altamente manipulativa, ¿no? Examinando la mirada, como se mencionó anteriormente, la ansiedad, la hiperactividad, ¿vale? Podríamos ver que podría ser incluso un trastorno bipolar si el paciente tuviera subidas. ¿Okay? También vamos a encontrar pacientes que pueden pasar de un estado de hipo a un estado de hiper, un estado de hipo a un estado de hiper. Entonces, ahí estaríamos hablando de síntomas, ¿vale? Que podrían estar asociados con un trastorno quizás mucho más complejo como una depresión. Podríamos hablar que en la fase maníaca de una depresión bipolar el paciente se encontraría en una fase QUAM y en la fase depresiva estaría en la fase TIA. Pero normalmente cuando hablamos de un síndrome de Jan estamos hablando de la esquizofrenia catatónica y la depresión mayor. Y cuando estamos hablando de un síndrome QUAM estamos hablando ya de una esquizofrenia o una depresión reactiva o un de pánico o de control, ¿no? La depresión bipolar pues estaría medio camino, estaría saltando de uno al otro. Bueno, aquí nada. Os hago un ejemplo, os pongo qué es, ¿vale? El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de depresión mayor, el trastorno de pánico, para que lo sepáis, el trastorno somatomorfos y los trastornos disociativos. Es importante, ¿vale? Que el alumno de alguna manera conozca los trastornos psiquiátricos que se pueden estar asociando a lo que sería el síndrome de Tian. En realidad, cuando uno hace el estudio completo, intentas encajarlo. Mira, si tienes un trastorno de pánico, tiene que ser paralizante. Eso es Tian. Esto, de alguna manera, es un poquito forzoso, ¿sí? Es un poquito forzoso. Yo creo que en la actualidad es mucho más complejo que catalogar los trastornos mentales en Dian y Quan. Con todo lo que sabemos hoy, la clasificación Dian y Quan queda como muy desfasada. Es decir, hoy no es Yin o Yang. La psiquiatría es muchísimo más específica, muchísimo más compleja, ¿vale? Que una clasificación bipolar, ¿okay? Pero, bueno, nosotros estamos analizando un texto antiguo donde selecciona esos dos tipos. Pues lo ampliamos con lo que hoy conocemos. Palabras, si estuviéramos con el emperador amarillo, Han Ding, le diríamos, bueno, señor emperador, o vuecencia, o su excelentísima. Con los conocimientos que tenemos, podríamos hacer un desglose de muchos más síndromes, ¿eh? Porque el síndrome de trastorno de depresión mayor podría ser síndrome de trastorno de pánico. De hecho, ahora no, pero hay síndromes de la medicina china ya más específicos que el capítulo 22 del Zhu. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Lo digo porque puede haber gente que diga, ah, no, pero Juan Pablo, hay otros tipos de locura. Sí, estamos analizando el Zhu. Y claro, hay otros textos más modernos, del 500, del 500, del 1000, donde ya se incorporan muchos más síndromes. Pero nosotros estamos haciendo un análisis sincrónico, no diacrónico, ¿vale? Estamos haciendo un análisis del texto tal y como se escribe.
y aportando el conocimiento moderno. Evidentemente, la medicina china incorpora más cosas, lo que pasa es que ya se introduciendo todo. Madre mía. Y es importante, ¿vale? El texto nos dice, será importante tratar los puntos del intestino delgado, también del intestino grueso, del intestino, el pulmón, ¿ok? En el texto nos lo va a poner muchas veces, nos va a ir diciendo qué puntos serían los interesantes para tratar este tipo de patología. Es curioso, no nos dice los puntos, solamente nos nombra que en este tipo de patología sería muy interesante puntuar estos puntos, estos meridianos. Entiendo perfectamente que el texto nos está remitiendo a que el práctico o el clínico tendría que estar manejando los puntos antiguos, en los meridianos que comenta. Intestino grueso, intestino, como ha dicho, intestino grueso, intestino delgado y pulmón. Realmente no tengo muy claro el por qué utiliza concretamente estos meridianos o señala a estos meridianos. Y no señala a otros meridianos que quizás desde mi punto o desde mi conocimiento tuvieran que ver mucho más con el tema psicológico o psiquiátrico. Bien, es muy posible que los textos falte contenido y falte más explicaciones de las que quieran, ¿okay? Por lo tanto, a veces el texto queda como un párrafo y realmente nos dice poco. Nos dice bien poco y el análisis pues ya puede ser interpretativo de cada uno, ¿ok? Lo que sí que es interesante que siempre nos habla de que cuando nosotros tenemos un paciente, esto es muy importante de este capítulo, ¿no? En concreto, este capítulo siempre nos dice que cuando tengamos un paciente con locura de Yang, con locura Quan, nos dice los síntomas que el paciente y nos dice que hay que tratar al meridiano tal, meridiano tal, meridiano tal. Y cuidadito con esto, porque nos dice que deberíamos de suprimir la punción cuando el color de la cara se vuelve normal. Y ahí se queda. ¿Ok? Entonces, el color del rostro, ¿vale? Evidentemente, dentro de la medicina china es súper importante, porque nos va a servir como mecanismo de diagnóstico, o por lo menos de evaluación, o como mínimo de conocer qué es lo que está sucediendo en el proceso morboso de nuestro. Entonces, en este caso, yo he añadido a mis alumnos, he añadido un análisis del color del rostro para que, de alguna manera, pues tengamos una información. El reflejo de los cinco colores, ¿vale? Se va a asociar con los cinco órganos, ¿ok? Como sabemos, también el calor y el frío se asocia en la cara. La cara con calor roja, la cara con frío pálida. El estancamiento de Xi y de Xue, el estancamiento de Xue hará, o el estancamiento de Xi, el brillo o la falta de brillo en la cara puede indicar una cantidad o una calidad y una cantidad del Xi y del Xue en concreto. Una cara brillante y llena de vida normalmente se dice que tiene una gran cantidad de Xi y Xue, y cuando una cara es opaca, mate, ¿vale? Pálida, nos puede decir que hay una deficiencia. Vale. Nosotros lo que podemos decir, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos un paciente que tiene un acoloramiento, vamos a llamarlo pues más descompensado de lo normal, pues nosotros lo que hacemos es aplicar la acupuntura y cuando vemos que ese color ha vuelto a ese tono, a ese brillo que se supone que el paciente tiene, entonces es cuando podemos retirar las agujas. Yo sé que la mayoría de vosotros, en la cual yo me incluyo, yo cuando fui clínico, la verdad que yo nunca tuve en cuenta el color de la cara, ¿verdad que no? Es muy importante. También es verdad que cuando yo aprendí medicina china, a mí mis maestros nunca me enseñaron a leer los clásicos, cosa que pues, ahora por hecho creo que es importante leerlos. Pero bueno, en su momento yo no los aprendí. Y en ese sentido, hay cositas que no tenía en cuenta que
a lo largo de los últimos años, pues claro, uno, si vosotros me seguís en las redes, sabéis que yo continuamente estoy innovando y mucha gente piensa que yo lo que hago es acupuntura científica integrativa. Lo que no saben es que lo primero que estudio es lo clásico y antiguo, ¿vale? La historia. Entonces, si no conocemos nuestra historia, la vamos a tener que repetir otra vez, con lo cual hay que conocerla para no repetir lo que los clásicos dijeron. Por lo tanto, es muy interesante. Es importante ver que la cara del paciente, cuando ponemos agujas, se relaja, sonríe, se coge color. Aquí dice que cuando eso sucede, es cuando ya podemos quitarlas. Pues bien, ahí tendríamos esa información. Se dice, ¿vale? En el síndrome de Young, vamos en el síndrome de Young. El comienzo de este síndrome, el enfermo puede gritar, desviar la boca. Se debe de punzar los puntos de acupuntura de intestino grueso, intestino delgado y aplicar acupuntura contralateral. Esto se las trae porque de que el enfermo grite y desvíe la boca, esto puede ser un síntoma neurológico, ¿eh? Puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser un crisis o alguna crisis epiléptica, o podría ser un dolor de cabeza considerable, ¿vale? Por lo tanto, si algún paciente grita, empieza a desviar la boca y empieza a tener este tipo de sintomatología, evidentemente, queridos compañeros, yo lo que haría sería rápidamente llevarlo a urgencias, hospitalarias. Vosotros diréis, pero nosotros somos acupuntores. Sí, este texto es de hace 2.500 años. Hace 2.500 años no había urgencias hospitalarias, con lo cual, si a un médico antiguo se le caía un enfermo, gritaba y se le torcía la boca, pues el pobre hombre tenía que hacer lo que tenía para ayudar a su pobre paciente que tenía en el suelo con una ACV o una crisis. En la actualidad, nosotros, gracias a Dios, tenemos esa asistencia sanitaria moderna en la cual se puede intervenir rápidamente, ¿vale? Para mejorar o poder ayudar a que ese accidente cerebrovascular no vaya más. Eso no quiere decir que nosotros no podamos intervenir en el momento en el cual al paciente le está pasando esto. Yo tengo, bueno, uno de mis maestros nos contaba, a mí no, esto es uno mío, es de mi maestro, ¿vale? Es la historia que él contaba: a su padre le dio un accidente cerebrovascular. Entonces él estaba con su padre un fin de semana y su padre empezó a tener una parestesia y luego empezó a somatizar una pérdida de movilidad, una paraplegia, y toda la cara se le vino abajo, ¿vale? Una parálisis facial. Y claro, el profesor, evidentemente, se dio cuenta enseguida que estaba teniendo un accidente cerebrovascular y rápidamente lo llevaron a urgencias. Sin embargo, él, mientras iba a urgencias, iba punturando puntos PINC, iba haciendo sangría en el punto 1 riñón, iba haciendo intervenciones rápidas y urgentes para que por lo menos ayudarlo. La moraleja es que el hombre se recuperó muy bien, muy rápido, y la verdad que no hubieron muchas secuelas. Esto no se sabe si fue por la acupuntura, pero esto fue un caso vivido, rápido, y con las técnicas de acupuntura de urgencia. Se debe de punturar los puntos de acupuntura, intestino grueso, intestino delgado. Esto nosotros sabemos que estos órganos, ¿vale?, son muy importantes, ¿vale?, en la medicina tradicional china, y el énfasis, ¿no?, que le pone al estímulo del intestino, del gran intestino grueso, tendría que ver quizás con la capacidad para formar nutrientes, formar Gonzi, ¿vale? Y de alguna manera ayudar a potenciar y a rehabilitar para que las enfermedades crónicas de alguna manera no evolucionen. Vosotros tenéis que saber que la medicina china nos habla básicamente de cómo se obtiene la energía. Entonces nos hace esa metáfora, ¿no?, de que el bazo, ¿vale?, en realidad no es el bazo, sino el páncreas, pero bueno, el bazo páncreas consigue el Gusti de los alimentos, el Gusti se junta con el Gonti, que es el chi del aire, en la caja torácica. En la caja torácica es de donde se va a formar el Zonti. El Zonti, que es el chi torácico, este Zonti va a descender al Mi'kmaq, ¿no?, donde ese Zongqi se va a juntar con el Guangqi, va a formar el Guangqi, que es el Qi nutritivo, ¿vale? Bueno, va a formar el Zengqi, pero luego, posteriormente, el Guangqi
¿vale? Y al Wei Qing. Esto es muy interesante porque de alguna forma nos estaría hablando del ciclo de Krebs, la forma de obtener energía y la forma metabólica, ¿no? El metabolismo. Es muy importante siempre en una enfermedad crónica garantizar ese aporte energético, ¿vale? Y si nosotros nos damos cuenta, vamos a darnos a fijarnos que estos órganos tienen que ver mucho con la absorción de alimentos, intestino delgado, intestino grueso. Esto, si nosotros estudiamos el capítulo número 10 de Insub, vamos a observar cómo la descripción interna de los meridianos, que es muy importante y mucha gente no lo conoce, realmente nos habla de que el primer meridiano, que es el pulmón, nace en las venas mesentéricas inferiores. Claro que nacen en las venas mesentéricas inferiores que tienen que ver con intestino delgado e intestino grueso. Venas mesentéricas inferiores se juntan con venas mesentéricas superiores, ascienden y se juntan con venas esplénicas que vienen del estómago y del bazo. De ahí esas venas, ¿vale? Llevan esa sangre nutritiva, la llevan a hígado. De hígado cóncava va a corazón, de corazón va a pulmón y de pulmón se junta con el oxígeno. Si nos estamos dando cuenta, está formando ese zongqi, ese qi torácico, que luego va a descender. En la medicina china, ¿vale? Sabemos que el pulmón ya va a salir por el cayado aórtico, se va por la subclávica y se va a ir ya a la parte externa, pero en otros órganos el cayado aórtico va a empezar a llevar toda la sangre hacia la cabeza y hacia el resto de órganos. Por lo tanto, es súper importante entender cómo la medicina china nos está hablando de esa función nutridora. Y entonces, en el caso de las patologías que tengan que ver con trastornos de este tipo, ¿vale? Evidentemente le dan mucha importancia a regenerar y nutrir. Por eso, el intestino grueso es uno de los órganos que más energía, que más sangre tiene. Es la única explicación que le podemos dar a ese continuo decir que siempre estos órganos. ¿Okay? He buscado en la literatura antigua, a ver si podía guiarme por algún otro texto antiguo, y no lo explican muchas veces, dicen, pero no explican. Y bueno, pues nada, al final uno ese es uno de los problemas de la medicina china, ¿no? Que te dicen cosas pero no te las explican. Entonces, pues bueno, yo al final uno lo que hace, o por lo menos lo que a mí me ha pasado a lo largo de mi historia, es que uno va estudiando, 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 estudiando y llega un momento en que de alguna manera vas entendiendo y vas comprendiendo y vas uniendo, ¿no? Pero para unir, claro, tienes que haber juntado mucho conocimiento. Y eso para mí es un fallo de la medicina china, que te dice cosas, pero ahí te las suelta y tú ya cocínatelas. El chi tal, el punto tal, pero ¿por qué no lo explicas? ¿Ok? Eso es una crítica que yo siempre le hago a mi propia ciencia, es decir, una falta de profundización, de matización y de explicación. Y bueno, por eso escribo tantos libros y me dedico a esto, porque lo que intento es detecto pues, un fallo, una carencia, pues me pongo a trabajar sobre ella en vez de criticarla. ¿Okay? Bien, si seguimos aplicar el punto contralateral, aquí estaríamos hablando de ciertas técnicas que hoy también se utilizan, ¿no? Es decir, esta técnica específica de acupuntura, donde se trata el lado opuesto del cuerpo para abordar el problema del lado afectado, en términos de medicina occidental, la idea de tratar el lado del cuerpo para tratar al otro no tiene un correlato directo, pero es interesante notar que hay técnicas de fisioterapia y otras disciplinas que utilizan un enfoque similar. ¿Okay? Es decir, hay una parálisis en una parte del cuerpo y se trata la parte contralateral. Ok. Sí que podemos ver que hoy conocemos que el cerebro está totalmente conectado, el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Si nosotros estamos teniendo una lesión en el lado derecho, es porque el accidente lo hemos tenido en el lado izquierdo, ¿okay? Entonces, el estar puntulando el lado izquierdo de alguna forma estaría también estimulando. Y bueno, ahí hay técnicas que se aplican en neurología. Nosotros, por ejemplo, en neurocraniocultura, una de las técnicas que hemos desarrollado últimamente y que la verdad que están teniendo mucha efectividad en el campo neurológico, utilizamos las dos áreas. Derecha e izquierda nos da igual.
con corrientes y usando áreas de Brockmann. Y la verdad que los efectos son bastante interesantes. De hecho, ahora estamos terminando prácticamente un diplomado de neurocraniopuntura con electroacupuntura. Y la verdad que en este sentido estamos muy, muy, muy contentos. Bueno, por aquí Anoche ha mandado un corazón, pero yo no la veo por aquí dentro. Anoche, ¿estás por aquí? No la veo por aquí. Bueno, entonces, siguiendo con el análisis, mira, por aquí veo a mi compañero Rafa Ruiz. Rafa, los libros están a puntitos de llegar. Yo te diré cuándo esta semana. Seguimos. La enfermedad, en el comienzo de la enfermedad, si el cuerpo enfermo está rígido, bueno, fijaros el texto. Es que la verdad que es bastante miedo, ¿no? Porque en el comienzo de la enfermedad, si el cuerpo del enfermo está rígido o lo arquea hacia adelante y hacia atrás, quiere decir que el enfermo sentirá dolor en la espalda. Y es ahí donde deberemos de buscar los puntos de acupuntura en el meridiano de vejiga, intestino delgado, y dejaremos de punzar cuando el color del cutis se ha vuelto a su estado normal. Bueno, si nosotros analizamos esto de que el paciente arquee la espalda, ¿vale? Nos podemos preocupar, ¿vale? Nos podemos preocupar porque podría ser una patología neurológica complicada, una meningitis, ¿vale? Podría ser espasmos. Por lo tanto, si vemos que nuestro paciente empieza a arquear la espalda y empieza a hacer como un arco, ¿vale? Pues sí, podemos tratar los puntos de vejiga, pero nosotros vamos a llevarlo directamente al hospital. ¿Okay? ¿Qué quiere decir el enfermo sentirá dolor en la espalda? Bueno, claro, se supone que si está teniendo espasmos, ¿vale? Si está teniendo rigideces y si está teniendo este tipo de descargas somatomorfas o es una meningitis, imaginaros, claro, la espalda tiene que tener tensión muscular y dolor, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy complicado. Es decir, evidentemente, si esto sucede, ¿vale? Si esto sucede, pues vamos a tener un problema bastante, bastante complicado. Por lo tanto, nosotros entendemos que esa rigidez en un paciente que está teniendo estos espasmos, nosotros lo que haríamos serían más que puntos de espalda o puntos de intestino delgado e intestino grueso, nosotros estaríamos haciendo puntos TINC, ¿vale? Puntos para eliminar el estancamiento tan violento que el paciente está teniendo. Y todo esto lo estaríamos haciendo mientras vamos con nuestro coche a 100 por hora al hospital. ¿Ok? Pero claro, volvemos a lo mismo. Este texto está escrito hace 2.500 años. No habían hospitales, no habían coches, con lo cual, si el médico tenía un paciente que empezaba a tener espasmos, empezaba incluso podría tener una infección asociada a la bacteria del tétanos. O sea, esto ya sería la bomba, ¿no? Entonces, estamos viendo que todo esto va a tener graves problemas de salud. Y bueno, aquí habla de los meridianos de vejiga. Claro, el meridiano de vejiga, por ejemplo, hay un punto, el 63-64 de vejiga, que está abajo, que es muy bien para desbloquear el canal. Otro punto muy interesante, el 40 de vejiga, que puede ayudarnos también a descongestionar el canal. Pero claro, volvemos a lo mismo. Está teniendo esos espasmos tan rígidos y está teniendo esas descargas. Recordemos, estamos todavía analizando la locura Dian, no la locura Juan. En este sentido, ¿vale? Tendríamos que tener mucho cuidado, ¿vale? En el análisis, ¿vale? De estos puntos. La verdad que son graves. Y bueno, aquí el texto hace una cosa que a mí me encanta. Mirad, vosotros no sé si sabéis que en la antigüedad se hacían sangrías, ¿vale? Se hacían sangrías. Y las sangrías que se hacían también tenían, no sé si sabéis, las sangrías que se hacían en la Edad Media. Se cogían arterias, venas, se sangraban, se sacaba medio litro de sangre, o 200 mililitros de sangre. Pero aquí, mirad lo que dice.
Para tratar a enfermos con síndrome Young, el médico debe buscar qué meridianos y qué puntos son los adecuados. Cuando la enfermedad ataca, eliminaremos la sangre de los meridianos enfermos y pondremos la sangre retirada en una calabaza. Cuando la enfermedad ataca de nuevo, recogeremos de nuevo la sangre para observar sus modificaciones. Si la sangre recogida no se ha modificado, aplicaremos moxibustión. 20 conos en el hueso popliteal. Bueno, es. Primero, y nos habla de sacar una cantidad grande de sangre. Nos habla de sacar una cantidad grande de sangre que tenga que ver con los meridianos afectados. Por lo tanto, vamos a sacar, a hacer sangrías con una gran pérdida de sangre en puntos como 40 de estómago, el 2 vesicular, puntos que nosotros pudiéramos que tienen mucha congestión. Aquí se dice que esa sangre se tiene que sacar y se tiene que depositar en una calabaza. No lo sé por qué en una calabaza, no me lo preguntéis. He intentado encontrar el motivo, pero aquí el uso de la calabaza como recipiente es interesante, el problema, y probablemente tenga raíces culturales y tradicionales, es lo único que a lo mejor podríamos, pero no he encontrado el porqué de una calabaza. Pero lo que sí que es interesante es que si el paciente sigue enfermo y sigue manifestando dolores, aquí lo que dice es que observamos otra vez la sangre de la calabaza y si la sangre está igual, entonces aplicamos moxibustión. Si la sangre no está igual, no nos dice exactamente qué hacer, supongo que tendríamos que seguir sangrando. Y esto de que si la sangre está igual, la sangre no puede estar igual, porque la sangre tiene que haber coagulado. Si la sangre no ha coagulado, quiere decir que hay un trastorno de coagulación. Y entonces aquí te dice que si eso pasa, no sangramos, hacemos musa. Y yo la verdad que dándole vueltas al tema dije, anda, están evaluando o valorando la coagulación de la sangre para proponer más sangría o moxibustión. Y lo de la calabaza, pues es el recipiente que tienen. Supongo que en aquellas épocas las calabazas eran recipientes, pues bueno, que uno tenía a mano. Ahora no usaremos la calabaza, usaremos tubo de ensayo. ¿Vale? En el texto nos habla también de los tejidos asociados a la locura, al síndrome de Young. Y esto es muy interesante porque si el síndrome involucra los huesos, el enfermo entonces presentará hinchazón en las mejillas, que afecta a los dientes y en los músculos, el hinchazón estará entre los puntos Chu. También sentirá rigidez en los huesos, transpiración y sensación de pesadez en el pecho. Si el enfermo vomita mucha espuma, quiere decir que el riñón se está agotando y la enfermedad es incurable. Bueno, aquí cuando yo analizo el texto desde un conocimiento moderno, pues bueno, el síndrome involucra a los huesos, estaríamos hablando de enfermedades que podrían estar pues, asociadas a patologías musculoesqueléticas, osteoartritis, osteoporosis, etcétera. Las personas con síndrome de Young pues podrían tener también este tipo de patologías. No le encuentro mucho sentido, pero el enfermo presentará hinchazón de mejillas en los dientes y en los músculos, ¿vale? Esto puede estar asociado a alguna patología infecciosa, una peritonitis, a una enfermedad musculoesquelética. Como que en la locura de Young se pueden asociar con otras enfermedades, otros síntomas. Y lo único que me llama la atención es que si el enfermo vomita mucha espuma, quiere decir que el riñón se está agotando. Y en realidad, cuando nosotros estudiamos por qué una persona puede vomitar espuma, ¿vale? Es decir, por qué una persona vomita espuma, normalmente puede ser
por varias cosas. Y evidentemente la medicina china, si os dais cuenta, dice que la presencia de espuma puede ser indicativa de diversas, perdón, aquí. Si el enfermo vomita mucha espuma, quiere decir que el riñón se está agotando y la enfermedad es incurable. Evidentemente, no es que, claro, ¿qué puede ser vomitar espuma? Puede ser un estado epiléptico, ¿vale? Puede ser un estado epiléptico donde la persona elimine espuma por la boca. Nosotros sabemos que el gran mal, ¿no? El gran mal, llamándolo gran mal, esto evidentemente no va a tener cura con la acupuntura. Y imagino que en la antigüedad todo podría ser una gran enfermedad con la actualmente, pues bueno, tenemos más tratamientos, ¿no? Para la epilepsia. Por aquí, nuestra amiga Magda nos dice la rabia. Si os dais cuenta, aquí tengo la rabia, ¿vale? Mirad, aquí está la rabia. La rabia también es una enfermedad viral, ¿vale? Que también puede dar ese vómito de espuma, ¿vale? Y no es nada bueno. También puede ser un edema pulmonar, que también va a ser una enfermedad muy crónica y mortal, ¿no? Y sobre todo en aquella época. Bueno, algunas drogas, ¿vale? También pueden provocar este tipo de vómitos. Y una EPOC, ¿vale? Un asma grave o un EPOC. Tras este último, ¿vale? El EPOC es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, ¿vale? El asma grave, sobre todo, sí que puede provocar este tipo de vómitos, ¿no? De espuma, de bilis, ¿no? Y bueno, no sería tan mortal, quizás, ¿no? Como el edema pulmonar, las convulsiones, etcétera. Obstrucción de vías respiratorias, ¿vale? También puede provocar esa espuma e infecciones, sobre todo del pulmón, ¿ok? Bueno. Si el síndrome involucra el tendón, ¿vale? El enfermo estará agotado con contractura muscular y pulso grande. La enfermedad puede tratarse con el 11 vejiga. Aquí está muy bien porque es la primera vez que nos dice qué punto de acupuntura. Ahora nos habla de la locura Tian que afecta al tendón. Antes nos hablaba de la locura, el síndrome Tian que afecta a los huesos, ahora el tendón. Y nos dice que el punto será 11 vejiga, ¿vale? Aproximadamente debajo de la nuca. Y nos vuelve a decir, si el enfermo vomita mucha espuma, sucederá igual que antes, no podrá. Bueno, las enfermedades que afectan al tendón, pues bueno, en la actualidad podríamos hablar de tendinitis, tendinotitis, etc. Si el enfermo está agotado con contractura muscular, pues bueno, también. El pulso es yin grande, en medicina china, el pulso es una herramienta de diagnóstico, como todos sabemos, el pulso es yin, ¿vale? Grande, se puede interpretar como pulso lleno, ¿vale? Y nos puede hablar de alguna congestión, alguna plenitud. En medicina occidental, las causas del pulso de gran volumen, ¿vale? Pueden ser desde fiebre, anemia, hasta insuficiencia cardíaca. El 11 de vejiga, ¿vale? Es un punto muy interesante, ¿vale? Para los músculos, ¿vale? Y estructuras cercanas. Y sabemos que puede tener efectos analgésicos y relajantes. Y lo del enfermo que vomita espuma, pues ya lo hemos visto. Ahora nos dice, si el síndrome involucra al meridiano, el enfermo puede desmayarse durante el ataque. Los canales de las cuatro extremidades estarán inflamados y flácidos. Si los canales están inflamados y distendidos, debe de puncturarse la sangre. Debe de punzarse para eliminar la sangre. Si los canales no están inflamados y distendidos, debe de aplicarse moxibustión en la vejiga, sobre la nuca, en el punto 26, vesícula biliar. Además de los puntos sub, entre los músculos de las cuatro extremidades. Si observamos que vomita espuma, otra vez lo mismo, incurable. Muy interesante porque aquí nos está hablando de una pérdida de conocimiento con tensión o con parálisis, o sea, con flacidez o con contracción. Y es con distendidos, nos habla de eliminar la sangre, y si es inflamados y contraídos, ¿vale? Si no están inflamados y distendidos, ¿vale? Entonces, moxibustión y 26 en vesícula biliar. Bueno,
La verdad que interesante. Claro, el desmayo puede ser por hipotensión, arritmias, hipoglucemia, muchas cosas, ¿okay? Los canales de las cuatro extremidades inflamados y flácidos, ¿vale? Estaríamos hablando de condiciones inflamatorias, vasculitis, enfermedad, neuropatía, sobre todo una parálisis o pérdida. Es que, claro, esto podría ser central, es decir, una bajada de tensión no quiere decir que tengas nada en los músculos, ni en las varices, ni en los vasos, ni en las arterias, simplemente. ¿Sí? Pero es un desplomo, no es rígido. ¿Sí? Bueno, debe de punzarse para eliminar la sangre. Si están distendidos, 26. Si los canales deben de punzarse para eliminar la sangre cuando están tensos, inflamados. Si no están inflamados ni distendidos, debe de aplicarse moxibustión en la nuca en el punto 26 vesicular, además de los puntos Chu entre los músculos de las cuatro extremidades. Bien, el calor analgésicos, ¿vale? El calor puede tener efectos analgésicos, por lo tanto la moxibustión estaría indicado. Y si observamos que vomita, pues nada. Discutido previamente, ¿vale? Ya lo hemos dicho. A modo de síntesis, bla, 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 ahí lo tenéis. Locura Juan. 5 minutos de descanso. Me como esta fruta. Y pasamos a la parte de Locura Juan y terminamos la clase. 5 minutos de descanso. Gracias.
Seguimos. Bueno, la segunda parte del capítulo nos viene ahora a analizar la locura Kwan. La locura Diane, perdón, el síndrome Diane y ahora el síndrome Kwan. Digo locura porque en muchos textos nos acostumbramos a hablar de locura Kwan, locura Diane. En realidad, ahora tendríamos que estar hablando de síndrome Diane, síndrome Kwan. Ok. Entonces, volviendo un poquito a los apuntes. En este caso, ¿vale? Nos va a estar hablando cuando se contrae un síndrome Diane, este puede derivar en un síndrome Kwan. Si esto sucede, no se puede curar. ¿Ok? Esto es lo que pone. Si de Kwan, de Diane, pasamos a Kwan, pues según el texto, no se puede curar. Ahora, si el Kwan aparece sin previo Tian, entonces sí que se puede. Por lo menos eso es lo que aquí nos está comunicando o diciendo. Entonces, vamos a analizar. ¿Listo? Ok, perfecto. Vamos a analizar ahora el síndrome Kwan. En el comienzo del síndrome Kwan, si el enfermo está triste, presenta problemas de memoria, se enfada con facilidad, al igual se asusta, no tiene hambre. Habrá que usar los mismos puntos que antes, solamente que en vez de pulmón utilizaremos bazo y estómago. Se dice que el comienzo de este síndrome puede aparecer con trastornos del sueño. El paciente apenas puede dormir, apenas tiene hambre, ¿vale? Se considera que la persona es inteligente, muy discutidora, que puntuar los puntos de intestino grueso, intestino delgado y pulmón. Y, ¿vale? Y los puntos que se encuentran, perdón, debajo de la lengua, ¿vale? Los puntos especiales en las venas sublinguales. Bueno, la verdad que volvemos a la misma situación. Nos habla de muchos síntomas ambiguos, desordenados, que hoy pues podríamos analizar desde un sistema moderno, ¿no? De sintomatización y de un cuadro mucho más contextualizado. Entonces, podríamos decir que los síntomas Kwan son tristeza, problemas de memoria, irritabilidad, respuestas al miedo, que fácil, o sea, muy potente, fatiga, ¿vale? Falta de apetito, trastornos del sueño, hiperactividad emotiva. Y naturaleza argumentativa. Estas dos cosas, la verdad que no las entiendo mucho, ¿vale? Quiere decir que si la persona es altamente discutidora, pues bueno, analizo que es argumentativa, ¿no? Una persona con esa calidad. Estos serían los síntomas extraídos de una forma ordenada según la medicina moderna. ¿Okay? El tratamiento que propone, en este caso, ¿vale? Es un tratamiento que usa intestino delgado, intestino grueso, pulmón, pero aquí añade estómago, que no los añade en el síndrome Diane, solamente los añade en el síndrome Kwan. Bien, supongo que en el texto a la locura, al síndrome Kwan le dan como un empeoramiento, como algo más grave. Síndrome. Y no hay mucho que analizar en el sentido que yo ya hago, ¿vale? El color del cutis, ¿vale? Volvemos a lo mismo, ¿no? El color del cutis que se utiliza como señal visual para determinar el éxito o la necesidad de tratamiento, como en el caso de Jan. Es decir, también le da mucha señal, mucha importancia al color del cutis. Sin embargo, el texto a estos síntomas ambiguos que nosotros podríamos clasificar pues muy generalmente, aquí es cuando va a empezar a aplicar a los síntomas anteriores, el texto le va a añadir otros que para mí sí que son importantes, muy importantes. Y es donde ya vamos a entrar en lo que se viene diciendo que la locura Tian es una locura catatónica y la locura Kwan es activa o esquizofrénica. ¿Por qué? Fijaros.
Cuando el enfermo está eufórico, asustado, con risa sin razón, o continuamente alegre e imprudente, tanto de día como de noche. O sea, alegre e imprudente. Eso es lo que hoy conocemos como fase maníaca, ¿vale? Los síndromes deben de haber sido motivados por un gran susto. Al puntual usaremos los puntos de intestino grueso, pulmón, delgado. Lo de que motivados por un susto, pues bueno, sabemos que no. Hay un susto en la esquizofrenia. Es muchísimo más. Aunque sí que quizás si hablábamos de un gran estrés o un gran estado de miedo crónico que te puede provocar un estrés. Entonces sí, ¿vale? Aquí sí que ya es donde nosotros nos damos cuenta de la gravedad. Cuando el enfermo con este síndrome ve cosas que no son, oye ruidos o sonidos que no hay, grita a menudo, de miedo presenta falta de memoria con gran debilidad, energía y declive del espíritu, trataremos los mismos meridianos, más la vejiga en la cabeza. A ver, yo creo que a todos nos queda claro. Si ve cosas que no son, oye ruidos que no son y sonidos que no hay, pues quiere decir que está en un estado de delirio mental. Cuando el enfermo dice que ve demonios y fantasmas, ríe a carcajadas estando solo, los síndromes han sido motivados por un exceso de alegría que ha lesionado el espíritu. Evidentemente, aquí ya nos damos cuenta que al final, si lo sumas todo, entonces estamos viendo que estamos hablando de una esquizofrenia. Por lo tanto, aquí he analizado los síntomas, ¿vale? Euforia, comportamiento asustado, risa sin razón, conducta continuamente alegre o imprudente, alucinaciones visuales de cosas que no están presentes. Este análisis que he hecho es un análisis del manual de SM5. Lleva esquizofrenia. Por lo tanto, la esquizofrenia. Nosotros sí que vamos a poder tratarla, por lo menos para poder amortiguarla. Pero tenemos que entender la complejidad de esta parte. ¿Okay? Bueno, aquí os pongo, pues nada, qué son las alucinaciones, qué son la desorganización del pensamiento, los delirios, los síntomas negativos, ¿vale? Y aquí nos hace una cosa que para mí es interesante. Nos habla del 8 de hígado. ¿Vale? El 8 de hígado lo tenemos en la pierna, todos lo sabéis, debajo de la rodilla, al lado de la rodilla. ¿Vale? El 8 de hígado es muy interesante. Pone que cuando el paciente con este síndrome, en su fase inicial, todavía no ha aparecido los síntomas anteriores, debemos de puntular rápidamente las arterias, tanto a la derecha como a la izquierda del punto 8 de hígado. Vaya caramba. Interesante, ¿no? Interesante porque este punto ojo, ¿vale? Y aquí he puesto los puntos y he puesto los síndromes, ¿vale? De este, ¿no? Y la verdad que no ha ido. Hemos tenido. Me es muy curioso cómo el 8 de hígado, pero no el 8 de hígado, sino las arterias y las venas que vamos a tener al lado del 8 de hígado, pueden servir para prevenir este síndrome. Entonces, yo lo único que puedo entender, según el análisis del texto, es que si el paciente entra en una fase que va a empezar a tener el brote psicótico, ese punto, esa área, la sangría de esa área, podría evitar el desencadenamiento del síndrome. Bueno, en mi parte clínica, cuando yo he trabajado con esquizofrénicos bastantes veces, en las fases interfases, sobre todo en la fase de estabilización. En la fase de estabilización, nosotros lo que buscamos con los esquizofrénicos siempre ha sido mantenerlos estables el máximo tiempo posible, a lo largo de los años, porque cuando menos brotes tienen, menos recaídas tienen, cada vez los brotes son menores, más espaciados y pueden hacer vida normal. Ok, pero lo que sí que sabemos es que hay momentos
en los cuales el paciente se puede desestabilizar. Y en el caso mío, yo siempre trabajaba con el psiquiatra de, bueno, vamos a decir que el paciente esquizofrénico o los que trabajaba ya tenían su psiquiatra. Y yo me hablaba con el psiquiatra y el psiquiatra siempre me decía que cuando el paciente tuviera una serie de síntomas premonitorios, se lo derivara rápidamente para él empezar a medicarlo e intentar bloquear la descarga, la aparición de síntomas. Bien, la verdad que yo siempre mantuve casi todos los pacientes estables, pero hubo uno en particular que las crisis se pueden desencadenar precisamente por subidas de tensión, subidas de estrés. Por lo tanto, cuando tú tratas a un paciente que tiene esquizofrenia, lo primero que siempre tienes que intentar que nunca tenga llave de hígado y no tenga bloqueo de hígado, ni llave de hígado, ni corazón. Es lo que tú previenes para que no tenga. Ahora, cuando empiezan a tener la recaída, lo primero que empiezan a experimentar es un trastorno del sueño. Empiezan a dormir mal. ¿Ok? Empiezan a tener trastornos del sueño. En el caso que yo trabajé, fue muy claro porque empezó con síntomas. Yo empecé a estabilizarlo, lo derivé al psiquiatra, pero, bueno, por desgracia, acabó con la crisis esquizofrénica, precisamente porque la había dejado su novia. Era un chaval, era joven, tenía 20 años. Y bueno, tuvo ahí un empeoró y bueno, no pasó nada. Tuvo una crisis, tuvo varios meses ingresado, luego ya se recuperó y bueno. El problema es que durante la crisis se medican mucho y se deterioran mucho y luego cuesta mucho devolverlos a. Pero yo nunca tuve el conocimiento del 8 de hígado para haber podido prevenir esa fase, vamos a decir, para descargar. Bueno, nunca lo tuve, con lo cual es una lástima no haberlo experimentado. Pero bueno, vosotros que estáis en clínica, pues ahí tenéis. Así que, compañeros, hemos hablado del capítulo 23, perdón, 22. Capítulo de Dian Quan. Ya llevamos 22 capítulos. El capítulo que viene es síndromes de calor. Muy interesante, porque ahí entraremos en infecciosas y entraremos en cosas muy, muy interesantes. Así que bueno, la clase de hoy, para los del diplomado, ahora luego os mandaré todo el material. Y los que habéis estado invitados, simplemente quería que vierais. Pues, ¿qué es el diplomado de textos antiguos? Porque mucha gente me pregunta, ¿qué estáis haciendo en ese diplomado? O sea, que yo no quiero leer un texto. No, en el diplomado no leemos textos, lo que hacemos es. Precisamente la clase de hoy era muy simple. Un capítulo impresionante, el capítulo número 10, donde abrimos el cuerpo de abajo arriba. Así que, bueno, el que quiera más info, que me mande un WhatsApp y le comento todo sobre este diplomado. Queremos hacer un grupo más grande, porque el diplomado es súper largo. Son 80 clases, llevamos 20. Bueno, quien quiera sumarse, puede sumarse. Por aquí dice Andrés, profe, una duda. Habla de puntura el 8, pero además en la misma puntura pinchar las arterias. Exacto, realmente el texto no habla. El texto no habla de pinchar el 8. El texto habla de pinchar las arterias que están alrededor del 8 de hígado. ¿Ok? Por lo tanto, el 8 de hígado tienes que meter los deditos. ¿Vale? Buscar dónde están las arterias, los latiditos y ¡pum! Normalmente se pincha con una aguja de sangre. ¿Okay? Y bueno, yo os tengo preparados más adelante en el diplomado vamos a hablar sobre la historia de la sangre. ¿Vale? La historia de la sangría. La historia de la sangría desde los inicios, ¿vale? Hasta, vamos a decir, que hasta el pobre Abraham Clinton, el Abraham, ¿cómo le llama? Abraham Clinton, sí, el presidente de Estados Unidos. Lo mataron, ¿vale? Con una sangría brutal. Entonces, es muy importante entender qué son las sangrías y cómo se hacen, ¿vale? No llegó la clase ni el vídeo, lo miraremos, ¿vale? La del 13, capítulo 13. A ver qué pasó con esa clase. Bueno, familia, por ahí Felipe, miramos capítulo 13, a ver qué ha pasado. Esta la grabo, mañana la tendréis todo. Anuch creo que no ha visto la primera parte, Anuch, así que Josefina no la ha visto, con lo cual Josefina todavía estará de vacaciones. De nada, a los que estáis en el curso,
Los que la habéis visto en diferido, pues nada, un saludo y la próxima clase es el martes que viene. No. Bueno, ahora os lo digo porque me acaban de dar cita para el médico. Voy a hacerme una relación con los audífonos y creo que me han dado para el. Será para él. Ahora luego lo digo, ¿vale? Os mando un correo a los alumnos. Bueno, familia, chao, chao. Gracias. Chao, Juan Pablo. Chao, chao. Un abrazo. Por aquí Chao, veo a chao. María Clara, por aquí. A Elena. Sí, gracias, Claudia. profesor. Hasta Claudia. luego. Hasta luego, María Gracias. Clara. Felipe. Bueno, Felipe ya lo he visto. A Juan N, Chao. Juan AM, Mauricio, a Rafa. A Rafa, compañero, un abrazo. Y a Abel. Bueno, familia. Por aquí veo a Mauricio. Ah, ahí estáis todos. Un abrazo a todos, compañeros. Lo vamos viendo. Por cierto, no sé si sabéis que el otro día di una conferencia que la tenéis en YouTube, ¿vale? Una conferencia sobre el timus, las defensas. Muy interesante sobre el sistema inmunitario. La tenéis en el canal de YouTube, ¿vale? Lo digo porque es muy interesante. Chao.